Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia. Costa Rica, 200 años de independencia, lema y logo del mes de la patria. Vamos a iniciar. En el bicentenario de la independencia patria, con fundamento en el artículo primero de la Constitución Política de Costa Rica, que indica: Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. El lema es: Costa Rica, 200 años de independencia, la historia que seguimos escribiendo. Por ello, se busca trascender con los actos para heredar a las futuras generaciones las enseñanzas del pasado y construir el presente. El lema, para mantenerse sólido, necesita cuatro pilares que le dan sustento: la Costa Rica histórica, con decisiones que favorezcan el desarrollo de todos sus ciudadanos; la Costa Rica pacífica, sana y solidaria, que procure bienestar para todos y se oponga a lo que violente la paz; la Costa Rica descarbonizada, que apuesta por el desarrollo sostenible; y la Costa Rica capaz, que posea la habilidad de crear e innovar. Se requiere para ello poner en valor nuestra historia, por ejemplo, enumerar los hechos históricos del pasado que son importantes en la construcción del país. En 1821 se dio un proceso de independencia y la creación del Pacto de Concordia, que fue acompañado en 1848 con la fundación de la República; en 1877 la abolición de la pena de muerte; en 1948 con la abolición del ejército, lo que implicó el respeto a la vida; también la década de 1940 las garantías sociales; y en 1949 el voto a la mujer, hechos del pasado que impactan el presente. En 2021 somos un país que se sigue escribiendo su historia, que apuesta por la naturaleza, la creatividad, la innovación, y vamos hacia un país responsable, pacífico con las futuras generaciones. Para el bicentenario, el logo, que es un colibrí, representa a las cinco naciones que junto a Costa Rica alcanzaron la independencia en 1821: Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Lo más singular de los colibríes es su vuelo. Puede avanzar, permanecer suspendido, desplazarse verticalmente, cambiar de dirección, movimiento que nos enseña que podemos recorrer el pasado, recorrer los caminos de nuestra historia y avanzar hasta llegar al presente. Su capacidad aerodinámica nos muestra que hay que hacer una pausa, nos enseña a reconocernos en nuestra diversidad y cómo, de manera solidaria y resiliente, podemos tomar impulso para volar hacia adelante. Volar hacia adelante en un vuelo rápido que muestra cómo el país o la región avanza buscando construir futuro para llegar cada vez más lejos. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.